Ustedes saben que nosotros tenemos una sección que se llama Metro Cuadrado, que a lo largo de todo este año fuimos sacando testimonios de personas que tratan de intervenir en ese metro cuadrado en el que les toca vivir, en la realidad que les toca transitar, y tratan de hacer la diferencia. Vamos a hablar con Sor Isabel, forma parte de la Orden de San Camilo, una orden que se encarga y que hace un servicio puntual hacia los enfermos, ¿no? Y queremos hablar un poquito de eso, cómo es el servicio, el encuentro con una persona enferma, de qué manera se trabaja. Y bueno, ha tenido la diferencia este sábado a la tarde de atendernos y hablar con nosotros. Sor Isabel, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi la saluda. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por este contacto. Sé que el sábado es un día muy complicado y gracias por la diferencia de atendernos. Muchas gracias, no, gracias a ustedes por esta invitación. Es una alegría para nosotros porque casualmente es un momento muy importante de nuestra congregación. Yo pertenezco a la congregación Hijas de San Camilo, que estamos celebrando los 125 años de fundación. Como bien decía, nosotros nos dedicamos a los enfermos. Nuestro carisma es los enfermos. ¿Y cómo arranca la congregación de los Hijos de San Camilo, ¿no? ¿Cuál es el inicio? Y contar un poquito por ahí unas pinceladas de lo que fue la vida de San Camilo, ¿no? Porque es el patrono de los enfermos para los católicos. Mira, empieza con San Camilo, estamos hablando del 1525, 50, él nace, a los 25 años él se convierte. Y casualmente cuando él pasa por la experiencia del dolor, de la enfermedad, dado que él tiene una llaga en una pierna que no se le curaba, esto hace que él frecuente el hospital y vea lo que pasaba en el hospital, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, o sea, que el Señor le toca el corazón y le pone esta inquietud, ¿no? Bueno, a ver qué podés hacer vos con esto que estás viendo. Y a partir de eso, empieza él a cambiar de vida, a conocer más a Cristo, empieza a llamar a otros compañeros a hacer algo por los enfermos. En definitiva, nosotros tenemos esa espiritualidad, es decir, nosotros nacemos en el 1892, es decir, unos añitos más, digamos, y somos, digamos, fundadas por un sacerdote, un religioso Camilo, ¿no? Camiliano. Por eso tenemos la misma espiritualidad, ¿no? Y lo que estamos celebrando ahora es esto, ¿no? Es decir, el estar, digamos, con vida el instituto hace 125 años, ¿no? Llevando adelante este carisma. Un instituto que tiene por ahí una presencia muy fuerte en algunos lugares puntuales de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, acá en Buenos Aires, en Argentina, por ejemplo, nuestra opción mayor es por los ancianos porque vemos que son los más vulnerables, ¿no?, en nuestra Argentina. Yo siempre digo que hay muchas cosas que se hacen para los niños y me parece bárbaro, pero, digamos, no existen comedores para los ancianitos, no existen guarderías ni nada por el estilo, ¿no?, hablando con mucho respeto, y son muchos los que están solos, los que necesitan ayuda. Entonces, nuestra congregación en Argentina, por ejemplo, optó por tener casas para ancianos, sobre todo. Y acá en Buenos Aires sí tenemos una clínica, que está en la zona de Villa Crespo, donde la realidad tal vez es otra, la que vivimos, pero nuestra tarea puntual aquí es, cada enfermo que llega, no nos importa la condición, ¿no?, la condición social, ni la enfermedad, ni cómo lo dejó esa enfermedad, no, a nosotros no nos interesa, siempre vamos al encuentro de Cristo presente en el enfermo, y nuestro carisma es tanto social como espiritual. Es decir, San Camilo tiene una frase muy importante, que dice, no se puede llegar al alma sin primero pasar por el cuerpo. Es decir, él decía, que si yo veo a un enfermo, ¿no?, hambriento, sediento, sucio, mejor primero es darle de comer, bañarlo, y después, a través de esos gestos, él va a conocer a Dios. ¿De qué manera hoy se puede acompañar un enfermo?
¿Cómo es el acompañamiento? A veces nos tenemos enfermos en nuestras familias, en nuestro entorno, y a veces se complica mucho, uno no sabe de qué manera uno puede acompañar ese dolor que o ese sufrimiento que la persona va atravesando, ¿no? ¿De qué manera se puede acompañar a un enfermo? Sí, primero de todo, y esto, como digo, lo hemos aprendido, lo hemos, por así decir, mamado un poco de carisma nosotros, es el de que realmente si yo soy creyente, si tengo esta relación íntima con Dios, ¿no?, de hacer oración, de pedirle a Él, lo primero que siempre tenemos que hacer es encomendarnos a Él y a su Espíritu, ¿no? Que sea Él el que nos susurre qué es lo que tenemos que hacer y decirle a ese enfermo, porque no todos los enfermos son iguales, no todos somos iguales, ¿no? Entonces, cuando uno va y entra a una habitación, ya sea que sea un familiar nuestro o no, que sea un paciente que tenemos internado, en realidad, si uno no le pide al Espíritu que le susurre, digamos, en realidad es como el otro es un perfecto desconocido, uno no sabe cómo empezar un diálogo, cómo relacionarse, ¿no? Si uno está con ese oído atento, las cosas cambian y todo se va dando. Y aparte, también uno tiene que ir con esto, ¿no? Yo voy a encontrarme con el otro y a ponerme como a disposición del otro, a entregarme al otro. Entonces no es tanto lo que yo le tengo que contar, lo que yo le tengo que decir, ¿no?, sino lo que yo estoy esperando que el otro quiere, ¿no?, lo que el otro está necesitando. Y muchas veces se trata de ir y simplemente estar, saber estar en silencio, ¿no?, pero hacerle sentir que estamos cerca. Otras veces será simplemente decir un buen día, un saludo y nada más. Otro día el paciente mismo me dirá, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de ver a nadie. Bueno, saber también agachar la cabeza y decirle, y no por eso ofenderme ni nada, y rezar por él y al día siguiente presentarme, porque en realidad el enfermo está pasando por distintas etapas, ¿no?, que muchas veces nosotros no la conocemos. Por eso la mejor predisposición es pedirle realmente al Espíritu que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque inclusive él nos susurra ante aquel enfermo, por ejemplo, un anciano o un enfermo que está, no sé, después de que ha tenido un ACV, que no puede manifestarse, no puede expresarse, ¿no? No puede decir tengo calor o quiero agua. Y si uno no está como conectado con el otro, es como lo que le pasa a la mamá con el bebé, ¿no? Si no está conectado con esa persona, no te das cuenta, ¿no? Y cuando uno tiene esa conexión es impresionante, digamos, lo que sucede, ¿no? Porque realmente podés hasta entender hasta la persona que realmente por su enfermedad hasta siquiera puede expresar lo que necesita, y sin embargo llegás a entender lo que realmente necesita. No sé si me explico. Sí, sí. Buenas tardes, hermana Cristian Rao, quien la saluda. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchaba hablar y destacaba mucho esto que comentaba, justamente esta idea de San Camilo, de darle la importancia tanto al cuerpo como al alma. Como muchos sabemos, los doctores, los médicos, los enfermeros se encargan más de la parte del cuerpo y a ustedes tal vez les toca más la parte del alma, del espíritu. Nos fuiste pincelando bastante de las tareas que hacen ustedes ahí en la orden, pero quería preguntarte a vos puntualmente, ¿cómo vivís? ¿Qué sensaciones experimentás al acompañar a una persona, tal vez desde otro lugar, no desde la parte medicinal o física si se quiere, sino también desde la parte más interior? ¿Cómo vivís vos este servicio frente a los enfermos? Primero, lo vivo como un privilegio muy grande de Dios, a través del regalo de la vocación. Es una gracia muy grande también estar, compartir el dolor con el otro en las distintas instancias, ¿no? O sea desde el principio que empieza la enfermedad hasta el final de la enfermedad, ya sea por una curación, sea porque termina, digamos, con la enfermedad su vida. Yo lo que experimento, digamos, tengo esta experiencia y pido al Señor que siempre tenga encendido en mí eso, ¿no? De que cada vez que voy al encuentro del otro, primero olvidarme totalmente de mí,
es decir, voy con todo mi yo, digamos, al encuentro del otro. No me reservo, quiero y ojalá siempre sea así, no reservarme nada, nada para el otro, por más que yo no lo conozca, ¿no? Darme como Cristo se ha dado por nosotros, ¿no? Darme toda entera, con lo que necesita, ¿no? Con mi tiempo, con mis ojos, con todo lo que le puedo dar. Y eso para mí, no sé, lo más grande y lo que se, como decía antes, ¿no? Lo que se da en ese encuentro, bueno, solamente cuando uno experimenta lo puede ver, ¿no? Es impresionante lo que sucede, ¿no? La sintonía que uno puede crear con el otro, ¿no? Y el bien también que no solamente nosotros podemos hacerlo, sino que uno mismo recibe de parte del enfermo. Te escuchaba hablar y pensaba un poquito también en tu vocación, ¿no? Uh-huh. Pensaba cómo habías llegado a la congregación de las Hijas de San Camilo, porque hay mucha gente del otro lado que a veces vivimos en una crisis de vocación, a veces muchas personas no saben bien hacia dónde ir, propio por ahí de esta sociedad tan ruidosa. Te quería preguntar puntualmente, si podías, obviamente, contarnos un poquito cómo definiste tu vocación religiosa y de qué manera llegaste a la congregación de San Camilo, de las Hijas de San Camilo. Mira, yo indirectamente las conocí a las hermanas cuando estaba estudiando, ¿no? Estaba en la secundaria. Ciertamente no tenía ni la idea de ser religiosa. Tampoco era una persona de muy de iglesia, si se quiere decir, más que lo justo y lo necesario, ¿no? Los domingos a misa y nada más. Pero pasó que llegó algo a mi familia, es decir, una situación de enfermedad de una persona a la cual quiero mucho, y me tocó vivir muy de cerca de esa enfermedad. Hasta ahí todo, digamos, era solamente el acompañamiento de un familiar mío hacia un familiar enfermo, hasta ahí llegaba. Pero después, yo estaba justo pasando también por una experiencia de noviazgo muy linda, y resulta que, bueno, empezaron a haber sentimientos medio encontrados en mi corazón, ¿no? Que no me cerraban. Y hasta una especie de insatisfacción, digamos, ¿no? Que estaba bien con esta persona, pero no me era el todo. Y como un gustito a querer algo más. Bueno, así es que ese último año de mi secundaria me acerco más a la iglesia. Me proponen retiro, fue mi primer retiro porque nunca había hecho, retiro espiritual. Y bueno, en el silencio el Señor es como que fue como atrayéndome más y mostrándome más de qué forma, bueno, de muchas formas, de muy algunas muy así que se pueden palpar, otras que no entendía. Pero lo terminó de redondear, por así decir, la idea de nuestro Señor, justo un Viernes Santo, cuando, bueno, justo nos fuimos a pasar ese día, y yo soy de Paraná, entonces justo en la playa, digamos, en la parte de la costa, me había sentado y yo veía el río, y desde donde yo estaba sentada veía el inicio del río, pero no veía el final. Y algo fuerte en mí me decía, eso es que lo que quiero yo de vos, que sepas que acá empezás, pero tus brazos no se van a cerrar, no podés cerrarte a amar a una persona, sino que amar a muchos, darte a muchos, que los otros sean como los hijos, porque son los hijos espirituales, los enfermos en este caso. Y después este deseo, ¿no? Es decir, esta entrega sin límite. Y bueno, y así fue donde, bueno, después con el director espiritual y todo, bueno, llegamos a esto, ¿no? De que era necesario hacer como una experiencia, y siempre, eso sí, el Señor me lo hizo, yo siempre digo a los jóvenes que acompaño, el Señor me lo hizo re fácil, porque yo no tuve que estar pensando en congregaciones, así, no, se me vino enseguida la Cruz Roja de San Camilo. Nuestro hábito tiene la Cruz Roja, ¿no? Es el distintivo. Y se me vino a la mente, pero desde el inicio yo empecé a sentir esto, esa cruz, así que también el Señor fue muy, muy misericordioso conmigo y me mostró, pero muy fácil el camino. Sé que a otras personas no les es muy fácil,
pero yo siempre digo, hay que estar con el oído bien atento del corazón, sobre todo porque el Señor habla y muestra claramente lo que Él quiere y cuándo quiere y cómo quiere. Eso es seguro. Sor Isabel, yo la escuchaba hablar, ¿no?, de su vocación, y también hay mucha gente del otro lado que por ahí se quiera sumar desde su propio papel de laico a colaborar, ¿no?, con la congregación, a poder estar experimentando por ahí este servicio con enfermos. Hay mucha gente que tiene esta disposición, pero no saben bien cómo sumarse, a dónde. ¿Hay posibilidades de que por ahí un laico se pueda sumar al servicio que ustedes dan en los distintos lugares? Sí, de dos maneras. Ya sea porque está lo que sería la familia laica camiliana, es decir, que son laicos que viven la espiritualidad camiliana y que son voluntarios en hospitales, en centros de rehabilitación, también en centros de rehabilitación para los de adicciones, centros que son neurológicos, con niños de capacidades diferentes. Están, digamos, esos grupos de laicos que se puede dedicar así. Pero después también tenemos el que vamos a misionar, nosotros salimos también del contexto donde estamos y vamos a misionar. Y el fuerte en la misión son siempre los hospitales y los enfermos en las casas. Así que se pueden sumar de una forma o de la otra. En mi caso, yo les puedo dejar, digamos, un mail, que es el que manejamos siempre, y desde el cual, digamos, se conecta tanto los laicos de familia camiliana como los jóvenes o no tan jóvenes, digamos, que de alguna u otra forma quieren sumarse, por ejemplo, a las misiones que hacemos. ¿Cuál sería ese correo? Porque por ahí mucha gente del otro lado lo está anotando. Ahí agarren lápiz, papel y... Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Sería Juventud Camiliana, sí. Camiliana. Juventud Camiliana, si todo junto. De agronomía, el equipo local. @gmail.com Juventud Camiliana @gmail.com, ¿verdad? Sí. Bien, ahí entonces, okay. Si vos estás del otro lado y te querés sumar a este servicio que hacen desde la Congregación de Hijos de San Camilo con los enfermos, te sumás ahí. Te podés mandar el mail y seguramente ustedes los convocarán. Sí, así es. Bueno, Sor Isabel, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, y seguramente estaremos en contacto. Y bueno, felicidades por estos 125 aniversarios de la fundación de esta congregación que tanto ayuda en los hospitales porteños y principalmente por ahí en la Clínica San Camilo y en distintos lugares puntuales desde su servicio. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y gracias también por el apostolado que ustedes hacen, ¿sí? De bueno. Permitirnos a nosotros darnos a conocer también desde otra manera. Muchas bendiciones. Igualmente para usted, y seguramente estaremos a la hora pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba Sor Isabel, forma parte de la Congregación de Hijas de San Camilo, hablando un poquito de cómo es el trabajo, el acompañamiento con enfermos.